una reunión muy bastante tensa, un poco menos que la anterior, pero bueno, fue para nosotros un paso importante, ya que habían cuatro puntos fundamentales para tratar. El primero era el tema del relevamiento del espacio territorial, donde se firmó ese punto, y que no es solamente para los ocho lotes el relevamiento, sino que es para la comunidad en su conjunto, ¿no? Para toda la comunidad curruinca. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es el tema de la salita de primeros auxilios, que nosotros habíamos propuesto hacerla en el lote que estaba resguardado, que es el lote número 3. Y bueno, ellos vinieron con una propuesta de hacer la salita comunitaria en el lote número 13, que queda cerca de la casa de Guadaparque, que está ahí en la villa, uh-huh, atrás, sí, que es un lote grande. Pero bueno, en la cual nosotros le dijimos que no, porque bueno, la idea es que se hiciera ahí cerca del muelle por varios motivos, ¿no? En la cual el Cona Carlitos, de ahí del paraje Piraquina, y vale aclarar este tema, ¿no? Del Cona, ya que es el hijo, es el nuevo Cona también de mi comisión, y es el hijo de un compañero que se fue también, que es Abel Curruinca. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, él tuvo... él aclaró unos puntos, cuál era el motivo por... Queríamos hacer la salita de primeros auxilios ahí en el lugar que tenemos resguardado, que es ahí a unos par de metros más del muelle, donde se le aclaró a la gente esta que, bueno, que nosotros queríamos hacer la salita ahí porque, bueno, enero y febrero era imposible transitar por ahí por la villa, ya que la cantidad de turismo es mucha. Y entonces, donde ellos querían, ¿no?, en el lote 13, que ellos querían poner la salita, quedaba bastante retirado del muelle. A tras mano, exactamente. Y entonces la idea, bueno, ella, porque también trajeron una propuesta que, bueno, ese lugar que nosotros queríamos que estuviera la salita, ellos querían poner un emprendimiento turístico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces lo que se le dijo a la gente, a esta gente que vino, que tuvimos la reunión con ellos, es que nosotros estábamos de lleno trabajando para la salud de nuestra gente, sí, más que nada. Después, seguramente, más allá de cómo vivimos con hoy por hoy, en lo económico, que estamos bastante mal, pero bueno, la salud principal, ¿no? La salud es principal. Entonces, Carlitos, aprovecho de decir que aclaró que en el verano es cuando hay mucha gente, se hace imposible transitar en la villa, y era por eso de que, bueno, que queríamos hacer ahí a un par de metros nomás la casilla de, o sea, la salita de primeros auxilios. Y esto quedó para dentro de 10 días hábiles de quedaron de contestarnos. Pero también quería agregarte, aparte del ¿cómo se llama?, del vivero forestal que nosotros habíamos pedido. Ah, sí, sí. La contrapropuesta fue de, bueno, hacer la salita ahí en el lote que tenemos resguardado, y el vivero forestal educativo hacerla en el lote que nos habían dado, que es el lote número 13, ¿no? Que está atrás de la casa de Guadaparque. Sí. Esa contrapropuesta le hicimos, que se la llevaron, para traerla ahora dentro de 10 días hábiles. Y también el cuarto punto, que es el tema de la naviera Nontué, sí, del lago Lácar Nontué. O sea que, y bueno, donde nosotros pedimos empezar a participar en ese proyecto, también se comprometió hoy el intendente de Parque Nacional de ver cuándo se vence el contrato para, bueno, empezar nosotros a tener una participación en ese proyecto, ¿no? Y en abril ellos tienen, creo que es el 3 o el 4 de abril, estarían viniendo o ya mandando la respuesta. Nosotros, la verdad, que estamos no conformes del todo, por supuesto, estamos avanzando un paso firme para llegar a una solución. Y bueno, y por otro lado,
ya se quedó también de acuerdo que, y yo creo que también Parque puso en una nota donde esos lotes no están en venta, ¿no? Y los 8 lotes que estábamos hablando del conflicto no están en venta. Y bueno, y por otro lado nosotros sí, conforme con el paso que estamos dando, así que esperando para dentro del 10 de abril a ver si qué respuesta nos trae, ¿no? Que esperemos que sea algo que nos aliente un poco más.